アメリカで一番最初の移住者を表敬するために私たち44回移民ふるさと巡りとしてここに90名参りました。El propósito de esta visita, precisamente como Acacuaya de México, es el primer así del país que han llegado de la primera así de inmigración japonesa. En 1908 fue la primera migración de japoneses al Brasil. 11 años antes, aquí en Acacoyagua, inició la primera migración japonesa en Latinoamérica. Y es por ello que hemos venido todos los hermanos Nikkei de Brasil a dar nuestro corazón, una ofrenda floral y ver por el futuro y agradecerle a estos pioneros el esfuerzo realizado en estas tierras de Chiapas y esperamos que siempre tengan mucho éxito todos los descendientes de esta bella tierra de Chiapas. Para que florezca una flor preciosa, esa flor está sostenida por una rama. La rama está sostenida por un tronco. El tronco está sostenido por unas raíces. Las raíces ya no se ven, están debajo de la tierra. Pero gracias a esas raíces puedes florecer dignamente. Eso no se te olvide. Cuando las raíces se pudren, todo el mundo se pudre. Nomura Hernández, actualmente director de la Escuela Preparatoria Agropecuaria Belisario Domínguez. La ventaja que con Don Carlos, que tenemos apoyo, ¿no? Por ejemplo, es que tenemos un laboratorio de biología química que él nos ha apoyado en la construcción. Tenemos proyectos también hacia el campo, que es lo que estamos presentando, que estamos tratando de gestionar para la cultiva de cultivar stevia, moringa y otras especies exóticas que sean más rentables para la región. ¿Tu mensaje a la comunidad? Que todos se sumen al apoyo, al trabajo de Don Carlos, a que participemos de manera conjunta, un trabajo colaborativo. Creo que es un trabajo que tenemos que hacer entre todos, ¿no? Es un trabajo que también se implementa desde preescolar, primaria, secundaria y la prepa, que es la casa máxima de estudios.